get to do that? I think he likes me. It's on your face! Get it off! Get it off! ¿Esperas acción este año? Películas basadas en hechos reales, gente con superpoderes, ciencia ficción o futuros distópicos. No te preocupes, tenemos cine para rato. Las temáticas que quieras y el género que desees. Lo mejor aún es que te he ordenado todo por mes en la línea de tiempo. Al final del video te diré las películas más esperadas por mi persona. Sin más dilación, comencemos. Sound of Freedom. Película biográfica de acción que narra la historia de Tim Ballard, un exagente de seguridad nacional de Estados Unidos que salva vida de muchos pequeños en Latinoamérica. Locas en apuro. Película de comedia sobre un grupo de chicas. En sí es un road trip de chicas estridente y emocionante con un reparto brutal. Dear Mama, película de drama donde seguiremos a una joven madre que lucha por sus hijos. Insidious. Quinta entrega de la franquicia Insidious. La película se estrenará el 7 de julio del 2023. La entrega tiene lugar 10 años después de Insidious 2 y se centra en Dalton, el hijo mayor de la familia Lambert, quien es aterrorizado por los demonios de su familia mientras está en la universidad. Misión Imposible: Sentencia Mortal, Parte 1. El 12 de julio llega la séptima entrega de la saga Misión Imposible, la cual es una película de acción protagonizada por el gran Tom Cruise. Por cierto, recuerda dejar tu like y suscribirte si este contenido es de tu agrado, me ayudarás muchísimo. The Miracle Club. Ambientada en 1967, sigue la historia de un grupo de amas de casa al borde de un ataque de nervios que ganan un viaje a Lourdes con todos los gastos pagados. Terrifier. Se reestrena el 19 de julio una película de terror que me imagino ya muchos la conocen. Barbie. Llega el 21 una película muy esperada por muchos y trata sobre una muñeca que vive en Barbieland. Bueno, esta es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. Natty Knocks. Película de terror sobre eliminadores. Seguiremos a una niñera junto a los chicos que cuida. Bueno, ellos deberán sobrevivir al horror de un eliminador en serie. Oppenheimer. Llega a esa misma fecha a un film muy esperado y trata sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba A. Mansión embrujada. Remake de esta película del año 2003 está inspirada en la clásica atracción del parque temático y se nos cuenta la historia de una mujer y su hijo que reclutan a un variopinto grupo de expertos espirituales para que les ayuden a liberar su hogar de unos ocupantes sobrenaturales. Ahora veamos qué llega en agosto, pero antes quería decirte que si te gusta este video, puedes dejar tu poderoso like y suscribirte si deseas estar al tanto de los últimos estrenos de cine cada mes. Prosigamos. Tortugas Ninja Caos Mutante. Después de pasar años apartados del mundo humano, estas tortugas están dispuestas a ganarse el corazón de los habitantes llevando a cabo actos heroicos. Dreaming Wild, película biográfica ambientada en los años 70 donde el dúo musical Donnie y J. Emerson gastan todo lo que tienen para producir un disco. Megalodón 2, El Gran Abismo. Ese mismo día llega la secuela de Megalodón. Si te gusta ver tiburones gigantes y ver cómo gente se sumerge en el mar para sobrevivir a estas bestias, entonces deberías ver esta película el 4 de agosto. El último viaje del Demeter. Película de terror basada en un único capítulo de la clásica novela de Drácula de 1897. La historia se desarrolla a bordo del barco ruso Demeter, que fue contratado para transportar carga privada desde Carpatia a Londres. La película relatará los extraños eventos que vivió la tripulación condenada mientras intentaban sobrevivir a un viaje por el océano, acechada cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Gran Turismo. Esta película no es una adaptación como tal, pero digamos que gracias a dicho juego, el prota se hizo famoso. El film está basado en una historia real. Cuenta cómo un joven cumplió su sueño gracias a jugar Gran Turismo. Él ganó una serie de competiciones patrocinadas por Nissan y le sirvió de trampolín para acabar convirtiéndose en un piloto de carreras profesional. Blue Beetle. Max el 18 lanza una película de superhéroes donde un adolescente mexicano encuentra un escarabajo alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa. Landscape with Invisible Hand. Película de ciencia ficción que se sitúa después de una invasión alienígena. Adam, un joven artista, y Chloe, su interés amoroso, se ven obligados a transmitir en vivo su cortejo para entretener a los alienígenas. Sin embargo, cuando su plan falla, deben enfrentar una burocracia alienígena aterradora. White Beard. El 25 tendremos disponible una película biográfica donde seguiremos a un joven expulsado de su colegio que se enfrenta a nuevos desafíos en su nueva escuela. Pero todo cambia cuando su abuela le cuenta la inspiradora historia de Sara, una pequeña que logra sobrevivir en la Francia ocupada por gente muy malvada. Pasemos ahora al mes de septiembre. El justiciero, capítulo final. Comenzando el mes llega la tercera película protagonizada por Denzel, quien interpreta a un antiguo marín y ex agente de la Agencia de Inteligencia de Defensa que fingió su muerte para intentar comenzar de nuevo lejos de la acción, pero termina recurriendo a sus habilidades para proteger a ciertas personas durante su retiro. La Monja 2. El 8 llega La Monja 2, que básicamente es una película de terror y se desarrolla unos años después de los eventos de la primera película. Misterio en Venecia. Película de suspenso ambientada en los años 40, seguiremos a un detective retirado. A regañadientes asiste a una sesión de espiritismo donde uno de los invitados es eliminado. Ahora depende solo de él descubrir una vez más al responsable detrás de los crímenes y resolver el misterio. Los mercenarios. Cuarta entrega de la saga de Los Mercenarios, que tendrá como elenco principal a las más grandes estrellas de Hollywood y del mundo: Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox, entre otros. Todos afrontan un nuevo desafío en una trama cargada de acción. The Creator. El 29 de septiembre llega una película de ciencia ficción ambientada en un mundo posapocalíptico. En este futuro, la humanidad se enfrenta a una lucha intensa con la inteligencia artificial que ha llevado a consecuencias devastadoras. Ahora veamos qué nos trae el cine el mes de Halloween. Kraven the Hunter. Sony lanza el 6 de octubre una película de superhéroes sobre un inmigrante ruso que está en una misión para demostrar que es el mejor cazador del mundo. Los Eliminadores de la Luna. Thriller basado en hechos reales y ambientado en el salvaje oeste. La historia se centra en un grupo de individuos que seducen y se gana la confianza de una tribu indígena con el objetivo de adquirir sus tierras, pero luego los traicionan y los eliminan por el petróleo que allí se encuentra. El exorcismo creyente. El 13 de octubre llega la secuela de la película de 1973 sobre una pequeña que está poseída por una misteriosa entidad demoníaca. Five Nights at Freddy's. Esta es una de las películas más esperadas de este año. Está basada en el popular videojuego de terror. Aquí seguiremos a un hombre que comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y eliminan a cualquiera que se cruce en su camino. Sick. Película de medicina basada en hechos reales, se nos cuenta la historia del Dr. Ming Wang, uno de los cirujanos de ojos más influyentes del mundo. Saw 10. La macabra saga de películas que cuentan la historia de Jigsaw, en donde 5 personas son retenidas enfrentándolas a una serie de juegos como castigo por sus delitos. Ahora pasamos al penúltimo mes del año. Abróchate el cinturón porque se vienen estrenos espectaculares. Doom, parte 2. Para todos aquellos que nos quedamos esperando más acción en Doom 1, llega Doom 2, donde Paul se une a la tribu de los Freemen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en Mesías mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado. The Marvels. El 10 llega la secuela de Capitana Marvel. El título no parece revelar demasiado sobre la historia de la secuela, pero los fanáticos de los cómics clásicos saben que dice más de lo que parece. Troll 3, todos juntos. Secuela de Trolls del año 2020, Poppy y Branch se embarcan en una aventura para rescatar a uno de los hermanos de Branch que ha sido secuestrado por maléficas estrellas del pop. Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Ambientada en un panem posapocalíptico, la precuela de los Juegos del Hambre nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. Whis. Whis contará la historia de origen de la Estrella de los Deseos que se incluye en tantas fábulas de Disney. Napoleón. ¿Te conoces la historia de Napoleón? ¿Quieres ver una película relacionada? Bueno, ya la tienes. Llega el 22 de noviembre y da una mirada personal a los orígenes del líder militar y francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. Con esto pasamos al último mes del año. Por cierto, he viajado en el tiempo, así que te deseo una feliz Navidad. Magazine Dreams, película de deportes sobre un culturista amateur que lucha por encontrar un vínculo humano en esta exploración de la fama y conflictos. Wonka, película sobre el joven Willy Wonka y cómo conoció a los Zumpalumpas. Cazafantasmas, Firehouse. Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo. Aquaman y el Reino Perdido. El 20 de diciembre, Aquaman forja una alianza incómoda con un aliado poco probable para salvar a Atlantis y al resto del planeta de un peligro inminente. También se estrena una película animada llamada Migración, un viaje patas arriba, donde una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida. El color púrpura. El 25 de diciembre llega la adaptación musical de la novela de Alice Walker. Por cierto, las películas que espero son Misión Imposible, Barbie por mi pequeña hija, Natty Knocks porque me encantan este tipo de películas, Los Mercenarios, Oppenheimer, White Beard, El Ecualizador 3, La Monja 2, The Creator, Los Eliminadores de la Luna, Kraven the Hunter, Five Nights, Sick, Saw, Doom, Los Juegos del Hambre, Wonka, Aquaman. Déjame en los comentarios cuál esperas, te estaré leyendo. Sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta la próxima.